Profesor, ¿tiene un momento? ¿En qué puedo ayudarle? Me interesan las rebeliones de los duendes en el pasado. Ah, desde luego. Su historia es parte de nuestra historia. De hecho, puedes trazar la mayoría de las rebeliones de los duendes hasta la intervención de los magos. En concreto, las leyes que rigen las varitas y quién puede poseerlas legalmente. La rebelión de los duendes de 1612, por ejemplo, surgió de la frustración de los duendes por su poca inclusión en el Wizengamot. Fue una situación muy violenta y sangrienta. Pero anímese, nuestra paz y prosperidad actual demuestra que la violencia puede ser temporal. Pero Hogsmeade acaba de ser atacado, profesor. Si no me equivoco, y casi nunca lo hago, una de las revueltas del siglo XVIII fue liderada por Urg el Guarro. Unos jóvenes magos lo arrojaron a un estanque delante de un grupo de gente joven, aunque parezca extraño. Otra revuelta en 1752... fue tan mal manejada por el ministro de magia, Albert Wood, que fue obligado a renunciar. Y por si fuera poco, su reemplazo, Basil Flack, duró solo semanas. Gran reivindicación, creo yo. Continúe, por favor. A los dos meses de que Flack asumiera el cargo, la situación fue de mal en peor cuando los hombres lobos se aliaron con los duendes. Inteligentemente, Flack renunció en lugar de enfrentarse a sus fuerzas combinadas. El ministro Flack fue sucedido por un tal Hephaestus Gore, quien rápidamente aplacó los dos movimientos de sublevación con su brutalidad característica. Vale decir que muchos historiadores creen que esta violenta respuesta causó más conflictos con los hombres lobo. Anotó todo, ¿verdad? Ah, claro, profesor. Continúe. ¿Quiere que siga? Supongo que aún no termina de saciar su sed de conocimiento. Por favor, continúe, profesor Vince. Casi nunca encuentro público de ninguna índole que quiera discutir hechos históricos. Me encantan sus clases, señor. Gracias por compartir su vasto conocimiento. Fue un verdadero placer. Ahora, creo que debería prepararme para mi siguiente clase. Que tenga un buen día.